Hola, ¿qué tal amigos? Estoy John Siren Radio. Me da mucho gusto estar aquí en un nuevo programa de Te cuento una película, pero en este caso es Te cuento una serie. Y me da mucha risa porque cada que quiero empezar a grabar se escuchan patrullas, se escuchan carros. Y bueno, acuérdense que estoy en el corazón de la cyberpunk ciudad, que ahora se llama el muro de Pekín. Es que ustedes no lo saben, pero la ciudad por motivos políticos se dividió a la mitad. Y entonces han hecho mucha referencia y mucha burla a esto. Tenemos aquí a nuestro amigo Topo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Topo. Me da muchísimo gusto volverlos a saludar. Oye Topo, ¿tú cómo ves esto de la ciudad? ¿No te da risa los memes de divisorios? Sí, es muy divertido. La verdad es que la gente ha hecho muchísimas cosas ahorita últimamente con la política aquí en México. Entonces hemos reído, hemos llorado, nos hemos enojado. Bueno, no, yo no he llorado, pero hay gente que yo creo que sí. Sí, fue una situación tremenda. La verdad, yo estoy contento con el resultado. Pero eso es arroz de otro costal, ¿o cómo? Harina de otro costal. Ese arroz ya se coció porque es harina de otro costal. Pues bueno, resulta que yo estaba viendo Netflix. Como yo le estaba contando al Topo, a mí me cuesta trabajo a veces ver series porque pues no puedo pasar tantas horas viendo la televisión. Soy demasiado activo y tengo muchas cosas por hacer. Y entonces de pronto, híjoles, siento que estoy viendo la tele y que ya debía haber trapeado, barrido, contado un cuento, haber leído, haber grabado un programa, haber... Ustedes me han visto en Instagram o en Facebook, que luego me la paso haciendo manualidades y bueno, es un show. Y además mi trabajo, ¿no? Dar clases en línea, entonces es un relajo. Pero en una de esas que estaba viendo Netflix, vi un trailer que se llama The Girl From Nowhere. Y le pusieron aquí la chica... ¿Cómo? La chica nueva. La chica nueva. Pero vi el trailer y se me hizo la serie muy parecida al concepto de Tommy. No sé, les quiero poner este paréntesis rápido. ¿Tú sabes quién es Junji Ito, Topo? Sí, claro, sí lo conozco, por supuesto. Bueno, Junji Ito es un mangaka que ganó algunos premios de terror y ha tenido muchos muchos mangas de terror. Y incluso hay series y hay películas de Junji Ito. Tenemos Uzumaki, una de las más famosas, que es El Espiral. Pero otra muy famosa es Tommy, que trata de una mujer fatal, que es perversa y cruel, y que hace que los hombres se enamoren de ella, pero después los lleva a la locura y terminan suicidándose o matando a Tommy, la cual revive y vuelve a hacer la misma mafufada con otro hombre. Y de hecho, pero también Tommy no se muere. O sea, bueno, lo que les trato de explicar es que, por ejemplo, si a Tommy la cortan en 1000 pedacitos, va a haber 1000 Tommys, porque cada una de sus partes se integra una nueva Tommy. Y luego entre ellas se odian y se van matando hasta que queda otra vez una. Y bueno, es una idea muy fantástica, ¿no? Es muy locochona. Es muy locochona. Muy buena. Pero yo cuando vi el trailer de La Chica Nueva, dije, es Tommy. O sea, es que parece que es Tommy, parece que es una jovencita perversa, cruel, despiadada, que crea un desastre donde se presenta. Y bueno, la quise ver. Antes que nada, quiero que esto quede muy claro, no es una serie para menores de edad. Ni para personas susceptibles. La verdad es que es fuerte, sobre todo los primeros dos capítulos. El primero es un poco fuerte y de temas... Pero es para adultos, ¿eh? O sea, es una serie para adultos. Sí, no. No, porque vengan escenas... Como RBD, no. Bueno, RBD también era fuerte, pero igual era bien. Bueno, es que miren, son temas delicados, pero es que es parte de la trama. Y bueno, ya haciendo este paréntesis cultural, porque yo no quiero que después me anden a mí reclamando que les dije que vieran esta serie, porque ellos... Incluso me costó trabajo hacer el programa, porque dije, no sé si recomendarla. Ya que vi más capítulos, dije, bueno, no está tan terrible como parece. Total de que yo pensaba que era Tommy, y por eso la empecé a ver. Para empezar, vamos a decirles la ficha técnica. Es una serie de Netflix, pero está grabada en Tailandia. A mí me asombró mucho la calidad que tiene, ¿eh? Tiene muchísima calidad, pero poco a poco vamos a ir hablando de eso. ¿Cuál es la ficha técnica, Topo? Bueno, Girl From Nowhere en realidad se llama Deck Mike The Series. Bueno, Girl From Nowhere
Es una serie tailandesa de antología, de suspenso, de fantasía, creada por un canal de allá de Tailandia y ahorita distribuida actualmente en mayo, se estrenó más o menos en Netflix Latinoamérica. Es una serie que cuenta con 2 temporadas, más o menos cada episodio 45 minutos, son 8 episodios. Están bien, ¿no? Porque están largos. Son largos, pero no tan largos, no es como una película. Se perciben suficientes, o sea, se percibe un episodio bien diseñado. Bien diseñado. Tiene técnicamente solo una protagonista, ya que les cuento, cada episodio va por separado, es decir, ningún episodio está unido al otro, no solo, son continuos, solo un par. Un par de episodios tienen continuidad, pero lo que es padre de esta serie es que cada que va a iniciar un episodio, nuestra protagonista, que es Nano, ¿cómo se llama la actriz? La actriz se llama Chicha Amatayacul. Ella es nuestra protagonista, es una niña que va como en la prepa. Secundaria. No, es que allá le dicen secundaria, pero pues está allá. Es la prepa, porque yo escuché que dice que va en sexto. Entonces, si hacemos cuenta de secundaria y prepa, va en segundo de va en tercero de prepa, o sea, ya va por terminar la prepa. Sí, es que nosotros dividimos aquí la cuestión un poquito diferente. Sí, porque por ejemplo, cuando yo veo Daria, también dicen que Daria va en secundaria, pero Daria no iba en secundaria, iba en prepa. Pero aquí a todo, o sea, high school lo traducen como secundaria, pero en Estados Unidos y en otros países, la secundaria está unida a la prepa, son 6 años. Sí, son 6 años, entonces, es como la primaria que son 6 y allá la secundaria son otros 6. Entonces Nano, que es nuestra protagonista, ya va en tercero de prepa y además ella, cada capítulo comienza en una escuela nueva. Esta parte es muy divertida porque cada escuela tiene su propio concepto visual. Son muy bonitas. Yo no creo que sean así las escuelas de Tailandia. O no lo sé, porque realmente tienen una pintura, tienen una combinación de colores y de plantas. Y demasiado pulcras, los uniformes muy bonitos. No sé tú qué tienes, cómo viste las escuelas. O sea, es que está increíble. Pues es que cada episodio te sacan una escuela diferente. No sé si sean así la realidad. Pero aparte de que la escuela es distinta, está pintado distinto, no creo que sea la misma escuela, la verdad, porque sí son diferentes, te ponen como un filtro, porque es una serie bien hecha, o sea, tiene cinematografía, tiene fotografía bonita, tiene yo creo que unos muy buenos productores, porque la ¿quién verdad es el productor, que está Topo? Muy buena. Son muchos, o sea, como cada capítulo es diferente, están muchos. Y luego como los nombres son tailandeses, a ver, les voy a decir a ver si me entienden, Fawit Chitrakorn, Vo Saba Daruenk, Bakare Siriwachiwat, Nataya Siribaka. Sonrote va supongo Sotón. Esos son los productores. Y bueno, la verdad es que tiene un formato muy distinto, pero a la vez es muy familiar, porque los temas que maneja sí son universales. Son universales, a lo mejor sí son escabrosos, pero son universales. Entonces, ¿cuál es el concepto al que quiero llegar? Y antes de que comenzamos a hablar de él, quiero contarles que a mí se me hizo muy parecida a Boogie Pop Phantom, porque Boogie Pop Phantom es una serie como psicológica, un anime japonés, que también está basada en algunas novelas cortas que surgieron en Japón a finales de los 90s. Y Boogie Pop Phantom también trata la vida de adolescentes que se enfrentan a diversas circunstancias que ocasionan que salga lo peor de ellos, ya sea egoísmo, ya sea fobias, ya sea violencia, ya sea lo que sea, lo que tengan mal en sí, circunstancias que ocasionan que aflore a su máxima magnitud. No son circunstancias cualquiera, pues Boogie Pop Phantom nos habla de unas extrañas criaturas que son como fantasmas que aparecen en esa ciudad después de un destello luminoso una noche lluviosa. Hay un destello y empiezan a aparecer estas criaturas que comienzan a inducir a los jóvenes a un punto de quiebre y tú no sabes por qué. Y Nano es eso, o sea, ese es el concepto base de Nano. Así es, el concepto está muy muy divertido, bueno, muy diferente a lo que normalmente hemos visto. Yo creo también que se relaciona mucho a Black Mirror, no sé si algunos ya han tenido la oportunidad de verla. Así, o sea, para mí se parece muchísimo a esa serie, esa otra serie de Netflix, que igual tiene muchísimas cosas bien distintas. Igual esta serie fue hecha de manera similar. Cada episodio, o al menos los directores se van dividiendo los episodios. O sea, en una sola temporada hay 9 directores. O sea, de 13 episodios que juntaron, son 9 directores diferentes. Y las escuelas incluso, diferentes. Incluso entonces, los cada ambiente es distinto. Y los episodios tienen un formato diferente cada uno.
Y se parecen, pero sí tienen un formato distinto. Sí, y una cuestión visual distinta y una fotografía distinta, porque igual tienen diferentes fotógrafos. Entonces, la ambientación también cambia. La visión de cada director se ve plasmada, porque cada director, yo supongo que trabaja distinto, y por lo tanto la historia parece ser contada de diferente manera. Y no dejan de ser perturbadores, porque la serie o cada capítulo comienza con una circunstancia común en una escuela, y vas viendo cómo son los protagonistas de ese episodio, porque bueno, nuestra protagonista principal es Nano, es la chica nueva que siempre comienza en los capítulos con que ella no llega nueva a la escuela, ¿no? Sí, esa es la idea, de que en cada capítulo, excepto como les decimos dos que están conectados, Nano es la chica nueva. Por eso se llama aquí en Latinoamérica la chica nueva, porque así inicia, así empieza, como que la presentan, llega la profesora, el profesor, la presenta al grupo de escolares. Entonces ahí va la parte que se me hace muy tipo Tommy o muy tipo Boogie Pop Phantom, en la cual Nano percibe, ¿no? Yo realmente no he terminado de ver la serie, pero hasta ahorita no sé si Nano es humana, no sé si es un demonio. Dicen que es la reencarnación, que es la encarnación del karma, o sea, que es como la representación del karma. Tú decías que era como un dios del caos, ¿no? Yo creo que es algo del caos, porque donde se para Nano, de hecho, es bien chistoso, porque en los primeros episodios ella es como más protagónica, pero hay otros episodios donde ella nada más es como... como el motor que impulsa el caos. Exacto, como que solo está ahí y con eso basta para que el protagonista de ese capítulo se vuelva loco y haga una locura y mate a todo el mundo y... Bueno, no ocurre eso en todos los capítulos, pero sí ocurren cosas inesperadas, porque Nano aparece y entonces ella, yo me percaté, ella detecta como la parte negativa de las personas cuando está hablando con ellas, como si les estuviera leyendo la mente, y entonces escoge a una persona, y a esa persona la escoge y la lleva al límite. O sea, descubre cuál es el miedo de esa persona y Nano la enfrenta a su miedo, y además la captura, la cautiva y le presenta una situación completamente inverosímil y difícil de controlar para ese personaje. Y sobre todo también los empodera, o sea, parece que ella los estuviera manipulando, ¿no? Pero en realidad no, más bien los manipula para empoderarlos, para que su yo interior, ya sea bueno o malo, que normalmente es malo, porque como les decimos, se centran básicamente en los instintos más básicos de la humanidad, pero ella los impulsa a que desarrollen ese instinto que habitualmente es malo, y por eso los personajes pues terminan en llegan a extremos. Tragedia, ¿no? Pero bueno, vámonos a los comerciales y regresamos. Silence Radio. Mensaje del planeta. El activista no es quien dice que el río está sucio. El activista es quien limpia el río. Ross Pirrott. El Necronomicon tiene oscuros secretos que abren puertas. Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el horror reciente, puede decir con exactitud qué sucede con Dunwich. Ritos impíos y aquelarres de los indios, invocaciones a sombras prohibidas, salvajes plegarias contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. El horror de Dunwich. Radionovela. Versión completamente ambientada.
Escúchala solo en John Silence Radio. Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. Y pues estoy muy contento aquí de regreso con Topo, porque miren, es que yo tengo la percepción, aunque Topo no me lo ha dicho, que él no es muy amante de los productos asiáticos. O sea, como que luego quiero ver a las Morning Musume y Topo así como que, ah, está bien. No es como muy amante de los productos asiáticos. Entonces, ahora que empezamos a ver Nano, la chica nueva, yo dije, es que Topo seguramente no le gusta tanto. Pero últimamente lo he visto que realmente disfruta los capítulos. Sí, porque es buena, la verdad es que es como del tipo de series que me llaman la atención. Miren, yo sí soy fan de muchas series, de muchos capítulos y la verdad es que sí, yo sí estoy muy acostumbrado a ver la tele por horas y horas, incluso he terminado series en un día, en una tarde, porque sí me gusta y pues como que me alejo del mundo, ¿no? Entonces, siempre lo he sido y lo que a mí me gusta de las series es que me sorprendan, es que no sean iguales, o sea, que no sean... ¿Qué te sorprende de la chica nueva? Que no puedes predecir lo que va a hacer, o sea, que no sabes cada capítulo de qué trata. Ajá, no sabes hacia dónde se va a ir. Y además es súper disfrutable porque les voy a poner un ejemplo, hay un capítulo donde gira mucho en torno al concepto de belleza. Ah, está muy bueno ese. Entonces están las paredes pintadas como de un color como rosita, moradito, salen muchas flores, hay mucha iluminación, salen chicas bonitas supuestamente, porque algunas no lo son tanto, pero sí, o sea, se nota como que el concepto que quisieron manejar, incluso suena sí. Música clásica. Se ve un filtro como borroso, como de ensueño, no sé, como sí, si estuvieras en un sueño. Es un capítulo muy meloso, muy como de caramelo, porque el concepto es de belleza. Y hay otros capítulos donde el concepto es de soledad, o el concepto es distinto y se nota. Por ejemplo, también vimos otro capítulo que están en una escuela muy bonita y salen en interiores muy fríos, porque el capítulo manejaba como que los alumnos están muy unidos, llevando a cabo como un bloque escolar, pero en el fondo son muy solitarios porque todo lo hacen para guardar una apariencia. Entonces, cuando ellos realmente quieren platicar profundamente, quieren hablar de verdad, se tienen que aislar de la mayoría porque todos son superficiales, o sea, todo lo que hacen es falso, porque están grabando un bloque escolar y todo el mundo está como actuando. Incluso hay un punto en el de que todos se ponen una máscara. O sea, es que es cuestión de estudiar cada capítulo porque tiene unos conceptos muy bizarros, muy extraños. Sí, muy muy raros. Incluso en el capítulo de las chicas hermosas no salen nombres, me di cuenta, no sale ningún nombre. Entonces, se supone que es como una escuela así muy nice, muy fresita, donde todas las chicas deben de cuidar su apariencia, su belleza, y donde a cada momento les dicen, cuida tu belleza porque es lo que te hace fuerte, lo que te hace mujer, lo que te hace ser increíble. Entonces también es como una crítica a todo lo que nosotros pensamos de belleza. De hecho, más bien no es que nosotros, no es que el concepto de belleza sea diferente al nuestro. Yo creo que son chicas guapas, pero tienen algo que las hace bellas, o sea, ¿sí me explico? Sí, es lo que te estaba diciendo, porque se supone que es un top 10 en ese capítulo de 10 chicas hermosas, y un par de ellas no son hermosas, o sea, ajá, realmente son muy feas físicamente, pero yo las estuve viendo y le estaba diciendo a Topo, es que tienen como elegancia, o sea, se mueven como elegante, tienen sus rasgos, la manera de hablar se ve fina, o sea, realmente no crean que por ser una serie tailandesa está muy emparentada a la cultura de allá. O sea, realmente está muy... Es muy universal la serie, es muy neutral, pero de repente sí ves cositas como ese que es un top 10 de chicas, sí, hermosas. Sí, sí. Y de repente hay unas que dices, es que ¿por qué esa? ¿Por qué esa que si es, no está hermosa? No está hermosa, pero allá tendrán algún canon, ¿no?
Y es muy bonita esta serie porque además de la cuestión perversa de cada capítulo, de qué se le va a ocurrir a este ente del caos que es Nano y a qué personaje se va a torcer, también tiene un concepto visual muy padre. Y yo en los capítulos que he visto, que ya casi termino la primera temporada, casi en todo suena música clásica. Sí, está muy bien hecha, está muy bien musicalizada. Supongo que sus directores y las personas que han trabajado en ella son realmente gente preparada, que lo ha hecho bien, porque cada capítulo tiene un tema diferente, tiene un enfoque bien distinto. Incluso les decía que es como Black Mirror, porque en el capítulo este de las chicas que van en el top 10, de algún modo tienen una como aplicación que al despertarse, sin ni siquiera tomarles una foto, no sé cómo se entera la aplicación, ya les dice: has bajado un punto, ya no eres parte del top 10, ahora eres la número 11 porque te salió un barro. Y tú dices, no puede ser. Aquí yo te quiero hacer un paréntesis cultural, porque mira, a mí, por ejemplo, Black Mirror se me hacía muy crudo, se me hacía muy deprimente. O sea, Black Mirror realmente cumplía su objetivo y me dejaba bien choqueado. O sea, me afectaba mucho ver Black Mirror. Y esta serie no me afecta tanto, porque sí tiene un toque de fantasía muy marcado. No es tan dramática como Black Mirror. Sí, no son capítulos ni tan fuertes. Es como un Black Mirror soft, por así decirlo, porque sí no es así de dramática, ni de fuerte, ni de... Incluso este es un poquito, como les digo, soft, pero más enfocada como a vamos a hacer mejor las cosas. O sea, no te tratan de mostrar ningún futuro distópico ni nada como en Black Mirror, sino que es como más aterrizado, más real, más artístico, más real. O sea, son cosas que realmente podrían acontecer. Exacto, y en Black Mirror, pues, algunas están muy, 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 muy jaladas. Pero yo les quiero decir abiertamente, me dejó muy impactado esta serie porque casi pienso que es un live action de Boogie Pop Phantom combinado con Tommy. No es original desde el aspecto de que estos conceptos ya existían en estas series japonesas. Y sin embargo, aunque hay un live action de Tommy, que ya existe una película mal hecha, porque de plano que los japoneses no puedo decir que de todos, pero toda la mayoría que he visto de cine no está bien hecho. Algunas cosas sí, pero películas. Tommy les quedó súper mal. Pero en general, en el cine y en las series que ellos hacen, todo va lento. Entonces, mira, cosas que yo tengo en contra de los productos artísticos cinematográficos de Japón. Una, la calidad de la grabación. O sea, parece que están grabando sin luces siempre. O sea, se ve como muy baja la calidad. Y con cámaras súper chafas. Ajá, se ve muy mala la calidad. Y dos, las actuaciones, son muy mal actuados. Pero bueno, hay cosas muy buenas, como la película esta de Cartas de Amor, ¿te acuerdas? Esa está muy bien hecha y está muy, 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 muy disfrutable. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque no crean que porque son asiáticos, porque bueno, es un país asiático, son como los japoneses, ¿eh? En tal caso se parecen un poquito más a los coreanos, sin llegar a ser tan superficiales. Pero más o menos son tipo coreanos, ¿no? Sí, digo, recordemos que Tailandia es un país que no es precisamente rico como los países de Asia, o la idea que tenemos de los países de Asia como Japón, como Corea del Sur, que son ricos, ¿no? Que tú tienes la idea de esa parte de China, Hong Kong, todo eso, que tú tienes la idea que son países con mucho dinero, pero recordemos que Tailandia no es así. Tailandia realmente es un país que vive como México. Como vive del turismo. Vive del turismo. Pero aún así la serie se esforzaron muchísimo por presentarnos unos interiores increíbles. No como pensemos que es Tailandia o como la idea que nos han vendido de Tailandia. No, o sea, se ven lugares verdaderamente de mucho dinero. Unos colegios extremadamente caros, cuidados, y yo grandes. Me pongo a pensar, ¿serán esto las escuelas nacionales, o sea, las escuelas públicas? Probablemente algunas sí, algunas no, sabemos. Es que están súper bonitas, sí, hay unas construcciones muy, muy padres, y lo más padre es que es muy selvático, ¿no? Por todos lados hay plantas. Pues es Tailandia es un lugar así lleno de selva, se me hace como muy salvaje, muy bonito, con elefantes, no sé, he visto algunos videos de viaje de Tailandia, y así es como dices, o sea, como selvático, bonito, no sé. Pero uno se lo imagina un poco más salvaje, quizá. Lo que pasa, bueno, vámonos a los comerciales y regresamos. Mm-hmm.
John Silence Radio. Mensajes del planeta. Nunca sabremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco. Thomas Fuller. México está viviendo una intensa sequía. Más del 80% del territorio se encuentra afectado por esta situación. La más fuerte en décadas. Lagos y presas se han secado, ríos han desaparecido. Animales mueren sin poder recibir ayuda. Y cientos de miles de hectáreas de bosques, pastizales y selvas se encuentran en gran peligro de desaparecer. Las cosechas se pierden. Y las familias de las y los mexicanos se han visto fuertemente afectadas. La sequía también provoca que los incendios forestales aumenten. Tú puedes hacer algo al respecto. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. Evita tomar agua embotellada. Carga contigo una botella reutilizable. No tardes tanto tiempo en bañarte y cierra la llave del agua mientras te enjabonas. Coloca una cubeta al pie de la ducha mientras te bañas. Puedes utilizar esa agua para lavar tu ropa o la limpieza de la casa. No dejes el grifo abierto mientras te lavas los dientes o te rasuras. Mucho menos a lavar los trastos. No laves el exterior de tu casa, banqueta o el patio con el chorro de una manguera. En su lugar, utiliza una pequeña cubeta y friega el piso con una escoba. No desperdicies el agua al lavar tu auto. Utiliza solo la mitad de una cubeta y un paño. Revisa las llaves, los grifos y la tubería de tu casa y repara cualquier fuga existente. Cuando laves la ropa, llena completamente la lavadora. Optimiza cada ciclo de lavado. Recuerda que gota a gota, el agua se agota. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. John Silence Radio, siempre contigo. John Silence Radio. Quédate con nosotros. Esto es John Silence Radio. Estábamos hablando de Tailandia, pues donde se desarrolla la serie de La Chica Nueva, y está chocando nuestro concepto de Tailandia como un lugar paradisíaco, tipo como Hawái. Con playas y con tipo Colombia, Hawái, no sé. Pero en Tailandia vive gente y va a la escuela y hace su vida. O sea, también existe el lado real de Tailandia, ¿no? O sea, también habrá gente que tenga elefantes y también habrá gente que viva en el campo y gente que trabaje en a media selva en una alberca con pétalos de rosa. Sí, como en el cuento de Tailandia de este japonés, ¿cómo se llama? Que a mí me gusta. Ah, mucho. El de Tokio. No, de Haruki Murakami. ¿Pero cómo se llama? Se llama Tailandia el cuento. Tailandia. El cuento se llama Tailandia, se trata de una maestra que va a Tailandia a pasar. Ay, sí, ahí se ve padrísimo, que va a un resort ahí súper lujoso, ya yo quiero hacer eso. Pero bueno, el caso es de que está muy distante las ambientaciones de La Chica Nueva a lo que tú crees que es Tailandia. O sea, realmente, uno se imagina Tailandia y piensa en resort con una alberca gigante en medio de la selva y con pero un fíjate, elefante a lo mejor mucha comer, gente ¿no? También así pensará en México, tiene dos opciones, o piensas que es como un desierto con vaqueros y así con pistoleros. Yepa. O piensas que es Que es Cancún, que es una playa y también el resort ¿no? Sí. Pero también existe la realidad, o sea, hay ciudades donde hay colonias, donde hay escuelas, y a mí la verdad es que me tiene muy impactado el nivel de pulcritud que tienen las escuelas en Tailandia. No sé si lo hicieron solo por La Chica Nueva, pero es que cada capítulo es una escuela, a menos que se hayan puesto a pintar todas las escuelas. Sí, yo creo que finalmente, como decíamos, son asiáticos, o sea, los asiáticos tienen esa disciplina
esa disciplina, esa cuestión con la educación. Entonces supongo que debe de ser similar. De hecho, las escuelas se parecen mucho a las escuelas japonesas que hemos visto en las distintas series que conocemos. Son muy parecidas, o sea, no diferencian mucho, o incluso a cuestiones coreanas también. Sí, o sea, está sí, muy bonito. Aparente. La verdad es que Tailandia en esa serie se ve de muy alto nivel. Y pues yo les invito a que la vean. Sí, es extraña porque pues es terrorífica y no te lo esperas, porque comienza muy tranquila, comienza muy light, comienza como con unos problemas comunes que ocurren en la escuela, pero recordemos que Tommy, quién sabe qué rayos es, seguramente en la segunda temporada ya dijeron qué es, pero yo no he llegado a ella. Nano. Tommy, es que yo le digo Tommy porque se parece mucho a Tommy, pero bueno, Nano, quién sabe qué es esa entidad caótica, que donde llega hace un desastre. Pero no lo hace porque ella quiere hacer el desastre. Bueno, de por sí sí se ve que lo disfruta. Sí lo disfruta, ¿no? Sí lo quiere hacer. Pero también se ve que lo hace con ayuda de la gente. Porque si la gente no estuviera toda torcida de la cabeza, pues ella no podría lograr sus objetivos. Sí, esa es la idea, yo creo que central de esta serie. Como si Nano fuera el karma, como dicen. O sea, ella se desarrolla de esa manera. Es como un ente maligno, no sé, o que al estar ahí el karma se va hasta arriba, y las personas que tú las piensas y dices, ay, no es posible que hagan eso, ay, ¿cómo le va a hacer eso a sus papás? No puede llegar a una mentira tan grande, lo hacen para lo... Bueno, llegan a un punto en que Nano se ha muerto varias veces en varios capítulos. La matan. La han llegado a matar. Se ha llegado a matar, ¿eh? Ella también se ha llegado a matar. Se ha llegado a matar. Y parte de la historia, ¿no? Parte de la historia. Hay una escena que me impactó mucho, en la cual está peleando con otra chica en una azotea. Y entonces la chica pues tiene la finalidad de matarla. Porque si mata a Nano, pues ella se va a librar de todo el problema que la misma Nano les creó. Y entonces al momento de que la va a matar, la tiene como sentada en el barandal de la azotea. Y no se atreve a lanzarla. Y porque Nano, era una chica buena. Es una chica buena, no, pero Nano en ese momento le sonríe y solita... Y le dice algo antes de aventarse. Le dice algo y solita se lanza a ella. Hasta se ríe, ¿no? Ay, no te atreves a matarme. Bueno, pero me tengo que matar para seguir con la historia. Y Nano se tira de la azotea y se tira riéndose. Y se tira y según está muerta, y luego que resulta que sobrevivió. Y bueno, la verdad es de que es impactante cada capítulo. Si tú disfrutaste series como Boogie Pop Phantom o te gusta el terror de Junji Ito, vas a disfrutar mucho esta serie tailandesa. A mí me causa mucho impacto también que Topo, que generalmente le cuesta trabajo asimilar los productos asiáticos, pues se encontró como algo muy interesante en esta serie, ¿no? Ya que tú ves como más series como occidentales, ¿no? Sí, es que como les digo, creo que los productos asiáticos van lento, no sé, o sea, siempre he tenido esa idea que van lento, van como muy... no sé, o sea, te muestran todo como lento, como la manera de hablar de los personajes es pausada, o sea, sí es interesante, pero por ejemplo, no aguantas verlos más de 2 horas. A mí sí me gusta, porque a mí me gusta la cultura japonesa. Hay cosas que me gustan mucho y hay otras cosas que no. Por ejemplo, hay un dorama coreano. ¿Drama? Un drama coreano que se llama Los chicos son mejores que las flores, que es el único que he visto y que me gusta mucho, pero originalmente fue japonés. Y existe su versión. El Elite japonés. Elite salió después, ¿eh? Yo hasta creo que Elite le copió. Pero bueno, existe su versión japonesa que es muy aburrida. Y la versión coreana está buenísima, o sea, es súper divertida. Va divertida. Y luego, bueno, hubo sus salieron sus versiones occidentales, que yo creo que Elite es una versión de esa serie. Sí, se parece mucho, yo creo que sí es algo. Algo tiene que ver, aunque no se centraron en un solo personaje. O Rebelde también, ¿no? Se parece un poquito a Rebelde. Es que según esto, Rebelde era más de una serie argentina, de una telenovela argentina. Pues miren, yo creo que ha habido un gran boom de las telenovelas coreanas, pero esta serie sale de lo normal, o sea, ni se identifica asiática, ni se identifica occidental, y sin embargo se queda en medio. Sí, porque además no sé si así es la gente en Tailandia, pero algunos son occidentales, o sea, tienen el rostro, tienen los ojos rasgados, no son orientales, ajá, como se ven como occidentales,
y no solo occidentales, sino como mexicanos. Sí, de hecho tienen como el colorcito de nosotros. Son como morenitos y pero hay unos que sí son completamente asiáticos. O sea, hay unos que tú podrías decir, este parece coreano, este parece japonés, pero hay unos que tú dices, bueno, esta se parece a la peluquera de la esquina, o sea, está igualita. Entonces, esa es la parte también muy extraña de esta serie, porque si tú la quieres pensar completamente asiática, pues no. O sea, y si la ves en el idioma original, pues menos, porque está súper extraño ese idioma. Sí. Hablan, o sea, son palabras muy largas. Entonces, la verdad es que el doblaje no está tan mal, yo lo estoy viendo doblado. Y muy divertida. ¿Qué más tienes que decirnos de la serie, Topo? Pues que la vean, que la disfruten, que la vean sin prejuicios, porque la verdad es que sí explora muchas cosas del ser humano bien oscuras, y disfrútenla, nada más. O sea, está hecha, yo creo que para eso. No va lenta, la verdad es que tiene un buen ritmo. Como les decía yo, las series japonesas o los japoneses, creo que todo lo hacen así como que... No todo, pero muchas, mira, cosas. Pero incluso no sé. El humor japonés a veces tampoco... Ay, bueno, ¿de cómo se llama esta la que canta? Himawari, ¿eh? O sea, esa es una serie de humor japonés. Y no saben, o sea, pero sí había está de risa. Cosas de risa, pero súper dramáticas. O sea, algo que a mí me sorprende muchísimo de los asiáticos es que, por ejemplo, puedes estar, el otro día vi una película que yo creo que cuando la vi yo dije, ay, seguro la directora, la productora o alguien es japonés de esta película. Es una película mexicana, entonces van los actores, bien bonito, la chica se embaraza, sus dos novios siguen el embarazo, es una comedia así bien entrañable, bien bonita, no sé qué, hay colores amarillos, colores claros, pasteles, y de repente nace el bebé y se muere la chica, la aplasta un coche, así, de la nada. Y ahí empieza el dramón, ¿no? Y así son los asiáticos. Bueno, no siempre, mira, es que esta es la parte que tú no entiendes, pero es importante que se te aclare. Los doramas coreanos así son. Puro drama. El humor japonés sí está muy emparentado, los personajes japoneses, a cuestiones tradicionales. Por ejemplo, la cantante de Enka, que es la representación... Himawari. Como de la geisha sufrida... Que tiene un mal de amores y que eso la lleva a la muerte, es algo tradicional de Japón, o sea, es el corazón de la música enka. Entonces, fue una forma de mostrar esa parte cultural que solo ellos entienden. Porque, por ejemplo, tú le dices a alguien, a una persona en la calle, ¿te gusta el enka? Y te va a decir, ¿qué? ¿Qué es enka? El enka es la música tradicional japonesa, que después se retomó en los años 70 y que se cantó como balada romántica. Es como de José José, digamos. Ajá, pero de Japón. Y está muy emparentada a canciones tradicionales que hablan de desamor y que generalmente la cantaban geishas. Que de Lupita D'Alessio y cosas así. Pero con geishas. Entonces, y esa es la parte en la cual, dentro de ese personaje dramático de la cultura japonesa, montaron una serie cómica. Pero cómica bien rara, ¿eh? O sea, su manera de verla... No está fea, está muy buena. La verdad es que es una serie japonesa que me gustó mucho, la disfruté muchísimo. Pero se me hizo como ver la cultura desde otro punto de vista. O sea, ver la comedia desde otro punto de vista. Sí, porque Himawari, el personaje no principal... No hace chistes. No hace chistes, es cómica porque era, sí era risa. Era cómica, pero de situaciones, o sea, no tenían chistes, no tenían... Es que es otra cosa, no que, hablaban. Yo quiero que yo quiero que tú me entiendas. Tú no entiendes los chistes japoneses. O sea, por ejemplo, Himawari tenía muy, muy, muy común que dijera, nánchate, que significa, es broma. Y ella se llegaba presentando y diciendo que era la mejor cantante de enka y de repente decía, nánchate. Entonces... Es algo que no comprendemos, pero ahí iba una parte de chiste. También, por ejemplo, los personajes antagónicos eran muy sarcásticos. Hablaban así muy bonito. Hola, ¿cómo estás? Ay, bueno, pero eso y habla de la doble cara, ¿eh? Tampoco. Sí, pero es que eso es lo que tú no entiendes. O sea, esa es la parte que estaban evidenciando en la serie. Estaban evidenciando la parte nefasta de la cultura japonesa en la cual doble cara. En la cual es muy hipócrita. O sea, puede ser tu peor enemigo, pero llega y te saluda bien bonito y te trae un panecito y son bien lindos, pero por hasta atrás... Hasta tecito te dan, pero por detrás de ti están hablando pestes y hasta te bueno, pueden matar. Qué bueno que ya lo entendiste, porque de eso se trata esa serie. O sea, se trata de evidenciar y de burlarse de eso, porque el personaje principal es bueno. O sea, es un amor la Himawari. Es una mujer muy linda y que aunque ella sabe
ella que lo son sabe. Unos desgraciados. Que le están ahí viendo, va la pobre. Aunque ella sabe que le están viendo la cara, ella va y les ayuda. Sí, y tiene un corazón enorme que hasta la mata. Jonathan no me cree, pero se muere. Bueno, es que tiene un final muy ambiguo en el cual no sabe si ella murió. Ay, sí se murió. Bueno, yo siento que no, quiero creer que no, porque sufrió demasiado como para morirse al final, pero de todas formas, si se muere, pues sería el final perfecto, porque es el personaje que está dando vida, ¿no? La cantante de Enka, con una vida trágica, con un mal de amores. Y que se va de manera trágica. Su galán la deja por otra y ella... varias veces. Termina muriendo. O sea, es parte... Es un dramón, pero es comedia. Pero lo que quiero es que ya lo hayas entendido. No, sí, yo entiendo, o sea, es como una serie sarcástica que se trata de burlar de la doble cara de los japoneses, que no sé si todos, no creo que todos, pero esa parte de la cultura japonesa está, y muchos amantes de la cultura asiática y japonesa se van a enojar conmigo, pero yo siempre he tenido esa idea. Ahora, hay de otra. Que los japoneses son así. Pero sí son así porque es parte de su educación, o sea, no es que sean hipócritas, sino que son muy educados y no ofenden a la gente y tratan de darle su lugar aunque no les interese lo más mínimo. Aunque sea tu peor enemigo, si tú llegas a pedirle ayuda, a lo mejor no te va a ayudar, pero te va a hablar bonito. Es parte de su cultura. Pero ve, no es lo mismo hacia China, hacia Japón, hacia Tailandia y hacia Corea. O sea, cuando dices asiático, no podemos... O sea, generalizar. No se puede generalizar, todo es muy distinto. Los coreanos son otros súper dramáticos y son un poquito más expresivos porque se han pero tratado... Pero también doble cara. No, ellos se han tratado... Son como muy superficiales porque se han tratado de occidentalizar. Entonces, Corea es otra cosa muy distinta. China es otra cosa peor porque los chinos no son doble cara, pero son muy groseros. O sea, o las películas que hemos visto son muy frontales. Y además su forma de expresarse es muy gritona. Entonces no sabes si están hablándote en buena onda o si te están gritando. Sí, también esos chinos son otro rollo, ¿eh? Son un rollo bien diferente. Y llegamos a este punto porque quiero nuevamente explicarles y puntualizarles que esta serie de La Chica Nueva está fuera de esto. O sea, no se percibe de ninguna connotación cultural. O sea, es muy neutral. Son circunstancias... Es universal. ...que pasan en todo el mundo, exactamente. Y no necesitas conocer ciertas cosas japonesas. Por ejemplo, tú debes de saber que los japoneses son súper ofendidos y por qué son tan cuidadosos en lo que hablan. Porque si tú estás viendo una película japonesa, dices, pues, a ver, ¿por qué no le dice de frente las cosas y se acabó? Pues no, porque son muy ofendidos y no es su forma de hablar. Y así, y si los chinos se están gritando y a lo mejor se están declarando amor, pero están... Y es que así hablan. Entonces, pero esta serie no es así. Esta serie es no tiene esos tintes culturales que te sacan de contexto y que no lo entiendes si no sabes un poquito de la cultura tailandesa. O por lo menos el doblaje hizo un excelente trabajo y no te deja caer en una situación ambigua de que tú no comprendes la situación porque tienes ahí una barrera cultural. Eso es algo muy bueno. Y otra cosa es de que yo disfruto mucho de la actuación de esta chica. O sea, ya cuando le veo que empieza a hacer cara así de mala, digo, ay, ¿ahora qué se le va a ocurrir? O sea, es algo muy divertido porque en cada instante ella parece que planea lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, o sea, su cara de pícara, de que logró lo que quería, es bien rara. O sea, realmente esta chica es el caos. O sea, es el caos, es el karma, es algo bien extraño. Por eso creo que la deben de ver para que nos cuenten qué es qué piensan ustedes de esta chica, porque no sé, parece como si ella estuviera ahí y toda la gente se hiciera mala, o al parecer que ella analizara a la gente y de repente pues les dieran poco a poco les diera el camino, ¿no? Ajá, el camino, la cuerda, para dar rienda suelta a sus ideas. Es muy, ideas. Muy difícil, o sea, yo me pongo a pensar y digo, bueno, yo tengo deseos oscuros, yo también tengo una personalidad que puedo desarrollar hacia una parte mala, y yo qué haría si me encuentro a Nano, o sea, yo no sé si sobreviviría a Nano, yo creo que no sobreviviría a Nano, o sea, yo le seguiría el juego, porque otra parte que tiene ella es que es muy elocuente y además tiene una personalidad muy atractiva. Y es guapa. Y es muy bonita. Entonces, es de esas personas que le dices que sí. Sí, vamos. O sea, te jala el relajo. Y lo peor es que esa es la finalidad de ella. O sea, llevarte al abismo. Y creo que también esta parte oscura de la serie que nos conecta a nuestro cerebro es porque todos tuvimos un amigo así en la secundaria. O amiga.
o amiga o alguien o uno o dos o un grupo de amigos que nos hacían hacer cosas que normalmente no haríamos. Bueno, no sé si yo era muy teto o no, pero yo hice muchas cosas, más gracias o menos a como ellos. Pamela, bueno, es que tenemos una amiga en común que se llama Samantha Pamela y ella es como nano, pero también yo soy así. O sea, no es que yo induzca a la gente a hacer cosas malas, sino más bien soy como muy, muy neto, muy franco, y eso a veces ocasiona una ruptura en la gente, ¿no? Que yo sea tan visceral, tan frontal. Y también Samantha más o menos era así. Es así. John Silence Radio. Es la guardia. Las vacunas ayudarán a salvar vidas, pero las medidas de cuidado siguen siendo necesarias para detener los contagios de COVID-19. No te confíes, sigue usando cubrebocas y guarda sana distancia. Evita estar en sitios con poca ventilación. No saludes de mano o de beso. Lava o sanitiza frecuentemente tus manos. Recuerda, no salgas de casa sin tu cubrebocas y tu gel antibacterial. Si te cuidas tú, cuidas a quien más quieres. John Silence Radio. Mensajes del planeta. La Tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Mahatma Gandhi. Cinco claves para combatir al COVID-19. Número 1. Empieza por tus manos. Por favor, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución basada en alcohol. Número 2. Por favor, cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes. Si utilizas pañuelos de papel, deséchalos inmediatamente y lávate las manos. Número 3. Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para prevenir que el virus entre en tu cuerpo. Número 4. En las relaciones sociales, da un paso atrás. Mantén un mínimo de 1 metro de distancia con otras personas. Número 5. Si te encuentras mal, quédate en casa. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Y recuerda, usa cubrebocas. Usa cubrebocas. Información de la Organización Panamericana de la Salud. John Silence Radio. Mensajes del planeta. Como la música y el arte, el amor hacia la naturaleza es un lenguaje común que puede trascender fronteras políticas y sociales. Jimmy Carter. Y es algo muy padre, a mí me gustó mucho, espero que la disfruten. Yo no sé si se va a explicar un poquito más sobre el origen de esta criatura. Parece una humana, pero ya vimos en algunos capítulos que muere y revive, y que incluso puede aparecer varias veces o desaparecer. O sea, de pronto desaparece, entonces no sabemos qué es, pero es muy divertida, es una idea muy buena, no puedo decir que es original, porque obviamente le copiaron a Tommy y le copiaron a Boogie Pop Phantom, pero... Y a Black Mirror.
y a Black Mirror, pero mira, pensando que no vamos a tener un live action occidental de Boogie Pop Phantom, porque es una serie que ya se está quedando en el pasado y que ya hubo un live action japonés mal hecho, aunque haya salido Risa Nigaki de Morning Musume, el live action de Boogie Pop Phantom japonés estuvo mal hecho. Hace poco salió una nueva serie que es una precuela, pero es en animación, entonces no podemos esperar. También ya van a hacer el live action de Tommy, ya lo están planeando, pero va a ser japonés. Uy. Entonces no sabemos, realmente yo no confío en que sea un buen producto. Como lo que pasó con el Godzilla de Japón, o sea, a mí no, yo sé que relaciona los conceptos originales de Godzilla, la botarga, el terror, pero bueno, la verdad es que yo prefiero el Godzilla occidental. Me gusta más y está mejor desarrollado. Recuerden que el cine es un arte, entonces no debería tener pies y cabeza. O sea, alguien puede hacer cine como quiera hacerlo, así como en la pintura. Porque ahora yo que estoy aprendiendo a pintar al óleo, que soy autodidacta, que me ha costado mucho trabajo, hay técnicas. O sea, tú puedes agarrar un pincel y pintar un lienzo a lo bestia, pero tiene una técnica. Y el óleo tiene diferentes técnicas, y el cine también tiene técnicas, y también esta serie tiene diferentes técnicas. Entonces, sí tiene un concepto de belleza la serie, porque es fresca, porque es luminosa, porque es conceptual y porque maneja mucho cuestiones psicológicas y tiene mucha simetría en la pantalla. Y tiene cosas también divertidas. Por ejemplo, hay una parte donde todos se están preguntando, ¿quién es Nano? ¿Quién es Nano? ¿Quién es Nano? Y de repente cortan la escena y Nano está en un pedestal bailando. No sé por qué, o sea, pero está bailando como en cámara lenta en un pedestal y en la pantalla aparecen diferentes mensajes de texto que se están mandando sus compañeros. Es la chica nueva, es muy bonita, quién sabe de dónde viene, no le tengan envidia y así, pero Nano bailando así en medio de la pantalla en cámara lenta. ¿Y cómo no le van a tener envidia? O sea, si... Es muy bonita. No, y déjate lo bonita, es... Su presencia es... te das cuenta, o sea, es de esas personas que llega a una habitación y sabes que está ahí y sabes que su presencia es importante, ¿no? Sí, tiene una presencia abrumadora, ¿no? Sí. Pues es que para estar en el grado escolar en el que está, pues se nota que no es una joven, o sea, se nota que es un demonio o algo, o sea, sí, porque llega y ella siempre llega muy segura de sí misma. Y otra cosa que a mí me encanta, y ya para cerrar con broche de oro, es mala si quieres, a lo mejor es una demonia, es perversa, lo que tú quieras. Pero Nano los trata bien a todos. O sea, los induce al caos, pero siempre es bien linda, les habla bonito, les da opciones, los escucha, los saluda, les sonríe. Hasta un segundo antes de que la vayan a matar, les dice, les habla bien. O sea, Nano nunca es... Nunca la van a ver exaltada, o sea, sus emociones... Sí, se carcajea como loca, pero no es violenta. O sea, no se ve visceral, o sea, se nota que tiene el control completo de la circunstancia. Sí, sí, sí. Y es muy tranquila, hola, ¿cómo estás? Aunque sabe que le está arruinando la vida al otro personaje, ella llega, te invito a comer, hola. Y eso es lo choqueante también, ¿no? Sí, sí, te saca como de onda, la verdad, la Nano. Está bien loquita, amigos. Es un personaje... pues digamos especial, que lo hemos visto yo le decía a Jonathan que es como una cuestión del caos, o sea, es un ente del caos, porque así son, o sea, los personajes que he visto yo que son entes del caos, como por ejemplo el de Stephen King, que ni habla, ¿no? Pero el de la sudadera roja. El de la sudadera roja, pero el antagonista nueva, de Seal. Randall Flagg también. También en la serie nueva que estábamos viendo. Randall Flagg. Sí. Sí, la de Cell. No, La del apocalipsis, donde se supone que una enfermedad, un virus mató a... ¿Cómo se llama esta serie? Se me fue el nombre. Y se reúnen y no sé qué. Ay, no me acuerdo. El libro se llamó La danza de la muerte. Pero la serie ahorita tiene otro nombre. Pensamos y así es, o sea, es un personaje como que, Randall Flagg. Ajá, que te enamora, que te no sé, o sea, son carismáticos, es al estilo Loki. Yo creo que también Loki y los que conocen esas películas, pues también es un ente del caos y te enamora pero pues tú sabes que es malo, pero ahí estás y lo estás viendo y te divierte y es bien carismático y quieres estar ahí. Entonces, esas partes de las películas o de los personajes son bien atractivos para nosotros. Esos personajes son los más entrañables. Es como cuando amábamos a la mala de la novela, ¿no?
como Catalina Krill, que hacía su relajo, pero pues finalmente es la que más se recuerda de esa serie o de esa telenovela al final. Pues recordamos, sí, al malo. Yo creo que esta serie de La Chica Nueva no está recibiendo bueno, me da la impresión que la van a quitar, porque también por ahí dicen que tiene algunos problemas políticos con China, porque la serie en su página oficial está promoviendo que se respalde aquellos territorios de China que quieren independizar. Pero de eso no se trata el programa. Entonces, miren, ya esta serie ya tuvo un problema político. Los contenidos no son muy políticamente correctos tampoco. Los primeros dos capítulos son muy fuertes. Ya después la serie se hace muy relax. Pero aún así, pues hay muertes, hay asesinatos, hay suicidios, hay cosas que, les repito, no son para jóvenes. Esta serie es para adultos. Muy recomendable para las personas que tengan la capacidad de entenderla, y porque te ayuda a reflexionar, ¿no? Yo me pongo a pensar, o sea, realmente tengo que ser siempre correcto y honesto, porque me encuentro un día con un demonio como Tommy, como Nanó, ¿y qué voy a hacer? O sea, Nanó le lee la mente a la gente. O sea, Nanó sabe cuando le están diciendo una mentira. Incluso hay un capítulo muy cómico donde una chica está diciendo un discurso, un diálogo, y va apareciendo en la pantalla el porcentaje de verdad. De honestidad que Nanó está percibiendo, ¿no? Hasta llegar al 0% de honestidad, ¿no? Va bajando 90, 80, 70. Entonces, y la chica se ve bien elocuente, bien linda y así, pero su porcentaje de honestidad va disminuyendo. Y eso me da la impresión de que Nanó percibe la honestidad de la gente. Incluso cuando le van a hacer algo malo, siempre en su diálogo de Nanó es: ay, no me digas, lo siento mucho. ¿De verdad te sientes así? O sea, cuando le van a hacer algo malo a Nanó, que le planearon una maldad, Nanó como que suspira y dice: a ver, órale, inténtenlo, ¿no? Porque ella sabe que no le van a hacer nada. No, es como inmortal, ¿no? Sí, no se va a morir, no le va a pasar nada. Y yo me quedo pensando, o sea, la Nanó que salió en el capítulo 5 sigue torturando a esos chicos de ese episodio, y la Nanó del capítulo 6 es otra, porque ya en un capítulo nos mostró Nanó que puede ser 5 veces Nanó. O sea, hay una escena donde salen 5 Nanós, esto muy al estilo Tommy, ¿no? Salen 5. Es una interesante teoría, porque un capítulo se queda diciendo que tiene que cuidar, un chico tiene que cuidarla para siempre. Que la tiene que cuidar para siempre, el de las máscaras. Ajá, entonces se habrá quedado Nanó para siempre. Y luego pienso, o sea, ¿esto será como un infierno? O sea, Nanó está expresando en diferentes capítulos un periodo infernal que las almas viven para sufrir algo. O sea, porque es como infernal Nanó. O sea, la serie, cada capítulo es como infernal y termina en un caos ya fuera de lo normal. Pero que no termina, que al parecer va a seguir siempre. Entonces, pues, compártanos su reflexión. Me dio mucho gusto haber estado aquí con ustedes. Les mando un gran abrazo, un gran saludo. Gracias por seguir escuchando estos podcasts. Me da mucho gusto que ustedes nos permitan estar mientras están cocinando, manejando, mientras están en su taller, en su casa. Saludos a España, a Sudamérica, Norteamérica y a todos los lugares donde nos escuchen. Gracias por estar aquí, Topo. Gracias, amigos, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. No sean como Nanó. O tampoco, no, sean como Nanó, más bien. No sean como los personajes de Nanó. Ay, no sean como nadie de esa serie. Pero ¿quién sabe? Si yo tuviera poderes como Nanó, seguramente sería como Nanó. Y hasta bailaría como Nanó. Incluso bailo como Nanó. Exploren esa serie, de verdad les va a gustar. Es muy recomendable. Van a descubrir lo oscuro que puede ser la humanidad y lo oscuros que somos y lo que puede ser el infierno. Una vez alguien me dijo: el infierno es aquí. Entonces, quién sabe, amigos. Ustedes analícenlo. A mí me dejó un aprendizaje, y es ser honesto, genuino. O sea, realmente si tú no quieres a una persona, pues mejor ni te acerques, ¿no? Pero tampoco le haces mal, porque ¿qué tal si es como Nanó? O sea, tú estás planeando una maldad por dentro de ti y esta persona ya se dio cuenta y te va a hacer una vida más imposible. Más imposible. Entonces, mira, mejor ser honesto, genuino. La mayoría de los personajes de esta serie se pudieron haber librado de Nanó si no le hubieran seguido el juego. Pues sí, pero es que es Nanó. O sea, es como les digo, es una chica atractiva, que llama la atención, que es popular, elocuente, que es inteligente, amable, que es elocuente, empática, que es amable, que saca puro 10. Entonces, obviamente, pulcra, esa persona va a llamar la atención y obviamente esa persona va a ser popular. Va a ser popular en la escuela. Entonces, todos van a querer ser como Nanó o juntarse con Nanó. Y Nanó a todos se los quiere fregar. No se los quiere fregar, yo creo que más bien está ahí para
armar un relajo. Nada más. Pero bueno, gracias por estar aquí. Recuerden, comenten, denos like y suscríbanse. Bye. John Silence Radio. Mensajes del planeta. La conservación es un estado de armonía entre hombre y tierra. Aldo Leopold. Vasto e interminable gris. Lo recuerdo como si fuera ayer. Más allá donde las olas se calman, se encuentra el arrecife del diablo, o lo que queda de él. La verdad sobre Innsmouth se ha perdido en el tiempo. Muchos de los que recordaban han desaparecido. Otros se internaron en el océano y nunca más regresaron. Aún queda el derruido edificio de la Orden de Dagon, lugar donde comenzó todo. Cuando trato de recordar, mis miedos regresan. Cuando en mis memorias busco las calles de Innsmouth, los escucho a ellos de nuevo, detrás de mí, aguardando en la oscuridad. La sombra sobre Innsmouth. Radionovela. Versión completamente ambientada. Más de 4 horas de terror. Solo por John Silence Radio. John Silence Radio presenta. Philip Lovecraft, en la voz de John Silence. En 1929 se llevó a cabo una exploración científica a la Antártida. Más de la mitad de los exploradores perdieron sus vidas en manos de una fuerza de origen desconocido. Esta es la historia. Las montañas de la locura. Versión ambientada. Escúchalo solo en John Silence Radio. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso. Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme. Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio.
Necronomicon tiene oscuros secretos que abren puertas. Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el horror reciente, puede decir con exactitud qué sucede con Dunwich. Ritos impíos y aquelarres de los indios, invocaciones a sombras prohibidas, salvajes plegarias contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. El horror de Dunwich. Radionovela. Versión completamente ambientada. Escúchala solo en John Silence Radio. Cinco claves para combatir al COVID-19. Número 1. Empieza por tus manos. Por favor, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución basada en alcohol. Número 2. Por favor, cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes. Si utilizas pañuelos de papel, deséchalos inmediatamente y lávate las manos. Número 3. Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para prevenir que el virus entre en tu cuerpo. Número 4. En las relaciones sociales, da un paso atrás. Mantén un mínimo de un metro de distancia con otras personas. Número 5. Si te encuentras mal, quédate en casa. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Y recuerda, usa cubrebocas. Información de la Organización Panamericana de la Salud. John Silence Radio. El maltrato animal es un delito en México y en otros países. Si eres testigo de este suceso, denuncia. Pelea de perros, maltrato a mascotas, sacrificios o rituales, muerte, envenenamiento, alimentación incorrecta, golpes y violencia sexual. Si eres testigo de estos crueles actos, denuncia a las autoridades de tu localidad a través de los teléfonos. En México, en la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, puedes denunciar casos como cacería ilegal, amenazas contra especies en peligro de extinción, animales y plantas, comercio, posesión y exportación ilegal de especies bajo protección especial o veda. Puedes hacer tu denuncia desde cualquier lugar del país por medio de la página de internet de la Profepa o marcando al 01800-776-3372. En el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México puedes hacer denuncias referentes al maltrato animal llamando al 5533-5533 las 24 horas del día o escribiendo a denunciaanimal@consejociudadano.org.mx. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México también se encarga de casos de maltrato animal como criaderos clandestinos, peleas entre animales, comercialización de animales enfermos. Puedes contactarlos llamando al 5265-0780. Y si estás en el Estado de México, recurre a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México, PROPAEM, donde podrás denunciar cualquier maltrato al 01800-543-2052, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. 01800-543-2052. Por nuestros hermanos sin voz, denuncia el maltrato animal. ¡Ah!
John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la Ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.